El presidente municipal de Nogales está obligado a dar a conocer su salario, al igual que el de los funcionarios y trabajadores. Así lo informó el delegado de Política Regional en Orizaba, Marcelo Cervantes Huerta, quien apuntó que la ciudadanía puede hacer sus peticiones, ya será cuestión del cabildo quien determine las mismas. Bueno, yo lo que quiero decirles es que nosotros como enlace directamente estamos en cada uno de los movimientos por los problemas que se pudieran suscitar más allá. Sin embargo, es que definitivamente ellos hacen sus peticiones, pero en último lugar es el cabildo el que determina las situaciones directas ahí. Aunque claro, en los puestos de confianza tiene motivación directa el alcalde para poder ejercer el derecho que le corresponde siempre y cuando, en un momento dado su situación del presupuesto, pueda convenir al pago de las gentes que él pueda involucrar. Sin embargo, el cabildo ahí también tiene interés directamente de acuerdo a la ley orgánica del municipio libre, y será el cabildo el que determine la situación. Sin embargo, la cuestión de los salarios y todo lo demás, ustedes saben que de antemano tiene que darlo a conocer, y si no, será directamente la dependencia correspondiente, en este caso la legislatura, la que tenga que exigirle la situación de que dé a conocer la cuestión de los montos de lo que ganan cada uno de los empleados, llámese ediles o llámese empleados de una o de otra categoría. Marcelo Cervantes informó que desde que se generó este conflicto en el municipio nogalense han estado al pendiente de la situación y recalcó que si el alcalde no acude a alguna cita, el cabildo está en su derecho de citar al municipio para que lo haga. Bueno, nosotros siempre lo hemos hecho, ustedes han estado ahí en las reuniones, definitivamente hemos esclarecido la situación, que en un momento determinado el cabildo lo cita al alcalde, y en caso de que no pudiera hacerlo él, los ediles están directamente con la situación de apego a la ley de poderlo citar ellos a él, cuando en su mayoría sí lo sean. Para Imagen del Golfo, Oscar Reyes.